La cámara tiene varios lentes. La córnea vendría siendo el primer lente, el lente que vemos, es el primer lente que tiene el ojo. Entonces, definitivamente nos atañe para este tipo de enfermedades porque el queratocono es una enfermedad específica de la córnea. Cuando usted dice lente, ¿quiere decir que ahí viene a ser como un pequeño zoom que hace para las imágenes que vemos y comienza a hacer esos zooms y que hay otros lentes más como el cristalino donde termina haciendo zooms? Así mismo es. Para poder enfocar los rayos de luz en el sitio donde debe enfocarse y poder tener una visión nítida, la luz debe pasar por diferentes lentes que hacen una especie de zoom. ¿Todos estos lentes transparentes? Todos lentes totalmente transparentes para poder ver adecuadamente. ¿Y si estos lentes están mal, por ejemplo, doctor Dueñas? Si están mal, ahí es que se puede decir que aparecen los errores refractivos, ¿no? Correcto. ¿Qué son estos errores refractivos para toda nuestra audiencia que nos está escuchando? Muy bien, primero tendríamos que saber cómo funciona el ojo cuando está funcionando normalmente, cuando no hay un error refractivo, ¿no? Okay. Y cuando no hay un error refractivo se llama emetropía y es cuando los objetos que están a más de 6 metros, 6 metros o más, se enfocan en la retina con el ojo en estado de relajación. O sea, eso quiere decir esas personas que ven perfecto, o sea, 20-20 sin lentes. Las personas que ven bien tanto de lejos como de cerca sin lentes. A eso se los llama emétropes. Emétropes. Un paciente normal, pero cuando un paciente tiene miopía, en cambio es el paciente que ve bien de cerca, pero ve mal de lejos. En este caso, las imágenes no se enfocan en la retina. Aquí tenemos la retina dentro del ojito, entonces cuando se enfoca en la retina es un emétrope, cuando se enfoca por delante de la retina es un miope, y estos pacientes pueden ver bien de cerca, pero en cambio no ven bien de lejos, ven mal de lejos. El otro defecto refractivo común es la hipermetropía. La hipermetropía es un poco peculiar porque cuando el paciente es joven puede usar su acomodación para ver bien tanto de lejos como de cerca, pero a medida que van pasando los años esa acomodación se va perdiendo y va apareciendo un poco de dificultad tanto para cerca como para lejos. Y finalmente tenemos el astigmatismo, en donde usualmente el defecto está en la córnea, que es el lentecito de acá delante del ojo, que yo le explico a los pacientes para que entiendan más fácil que normalmente la córnea es redonda, como una pelota. En cambio, en un astigmatismo, un paciente con astigmatismo es ovalada como un huevo y eso hace que la visión, el punto focal, no se enfoque en la retina, sino en dos puntos distintos. Entonces, doctor Alejandro, todo esto que estamos viendo es lo que obliga a que una persona tenga que usar lentes. O sea, una persona que tiene problemas en la córnea y como aquí explicaba Marlon, que no se enfoque la imagen justo aquí en el centro de la retina, que es donde vemos, sino que se enfoca un poco adelante, atrás. ¿Y los lentes qué harían con esa imagen? ¿Que se enfoque cómo? Los lentes lo que buscan básicamente es que la imagen se enfoque donde tiene que enfocarse, que es en el punto de la retina, que es la mácula. O sea, que si se enfocaba atrás, el lente va a hacer que se enfoque adelante. Así es. Y si se enfocaba adelante, va a hacer que se enfoque atrás. Correcto. Y por eso es que una persona que ve bien de cerca y mal de lejos, porque está enfocado muy adelante el punto, y cuando ve mejor de lejos que de cerca, es porque está muy enfocado atrás. Así es. Ah, interesante. ¿Y el queratocono cómo es? Y conserva su forma, digamos nuevamente, redonda. En cambio, en el queratocono se pierde esa rigidez. La córnea se va adelgazando y se va deformando y toma finalmente una forma de cono. Por eso la enfermedad se llama queratocono, córnea en forma de cono. Y si es que entiendo bien, porque justo yo tenía entendido que la córnea, o sea, la rigidez, es para aguantar las presiones, tanto la presión interna, que es la presión que tiene el ojo, como la presión externa que ejerce los párpados. Si es rígida, aguanta y no se forma. Pero si es muy delgada y débil, ¿qué es lo que le pasa? O sea, ¿no puede aguantar esta presión o no tiene nada que ver con esta presión, tanto el parpadeo como de la presión interna? Más relación tiene el frote. Es muy importante, por eso siempre debemos enseñar a los niños desde pequeños no frotarse los ojos. Porque, aunque parezca mentira, al frotarse el ojo se genera tanta fuerza y tensión sobre la córnea que tiende a deformarla.
y eso en parte es lo que empieza a debilitarla y a traer problemas como astigmatismo y eventualmente el queratocono. O sea, yo me acuerdo siempre de pequeño, especialmente me frotaba los ojos y mi mamá, mi abuelita me decían, no te frotes, te lo vas a lastimar. Y yo no les creía mucho, pero ¿sí puede lastimar eso los ojos? Totalmente, cierto, por supuesto. O sea, ¿tanto como para dejar ciego a una persona y que necesite alguna cirugía o algo? En algunos casos sí. Obviamente debe haber una predisposición genética y ambiental. Es decir, el frote no es el único factor que genera la enfermedad, pero sí está muy vinculado con la enfermedad y debemos evitar frotarnos los ojos. Entonces, eso podría justificar a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, que si tienen un niño que se ven que se frota los ojos, que recomendarles que no lo hagan y evitar que adquieran esa costumbre, porque si no, sí podría afectar su visión. Qué interesante. ¿Y este queratocono, Marlon, es común o es común? Porque si no es tan común, ¿para qué evitar este frote? Pero si es común, sí habría que poner atención. ¿Qué tan común dirías que es? Bueno, la prevalencia es baja. Y también depende mucho del sitio, del país que se tome como por ejemplo, ¿no? Hay países donde hay una prevalencia más alta, países con prevalencia más baja. Aquí en Ecuador, por ejemplo, incluso dependiendo de la región, en la costa se da con una prevalencia más baja que en la sierra. Ahora, siempre es importante, porque tú me preguntas qué tan importante es entonces decirle a la mamá o al niño el mensaje de que no se frote los ojos. Yo creo que siempre es importante decir a los papás que los niños traten de evitar el frote ocular. Y cuando un paciente tiene ya un diagnóstico de queratocono, es fundamental evitar el frote ocular, porque eso puede llevar tanto a la aparición de queratocono como a la progresión de este. Las personas que usan lentes gruesos, ¿es debido siempre y únicamente al queratocono? Bueno, no necesariamente. El queratocono no es la única enfermedad en la cual el paciente termina requiriendo lentes gruesos, ¿no? Hay otras enfermedades como miopías altas, hipermetropías, pues, y también el queratocono, ¿no? que requieren lentes gruesos, ¿no? Que las personas con queratocono no se pueden operar de láser, ¿es verdad o mentira? Bueno, realmente es muy importante clarificar este mito porque realmente cuando hacemos algún tipo de cirugía láser o específicamente cirugía refractiva, muchas veces hay que debilitar la córnea para poder hacer el procedimiento. Entonces, en general está contraindicado el procedimiento en queratocono. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿cómo está? Aló, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Katherine Monar. ¿De dónde nos llama, Katherine? Le saludo desde Guaranda. Un saludo a esa tierra hermosa de Guaranda. Díganos, Katherine, ¿qué podemos hacer por usted? Mi pregunta es, por ejemplo, las personas que somos operadas de queratocono con láser, ¿cada qué tiempo se puede revisar o cada qué tiempo se puede dar un mantenimiento? De qué tan reciente haya sido la cirugía. Al principio debemos ver al paciente con cierta frecuencia para estar seguros de que no avance la enfermedad, pero si vemos que ya está estabilizada, con controles una vez al año puede llegar a ser suficiente. ¿Y usted, doctor Dueñas, le hace también algún seguimiento especial o son las mismas recomendaciones que tendría? Básicamente es lo mismo que menciona el doctor Valero, ¿no? Apenas un paciente se opera, hay que hacer un seguimiento más frecuente, pero a medida que uno va confirmando de que la enfermedad se ha detenido, de que está estable el cuadro, uno puede ya alargar un poquito más los controles, ¿no? Siempre igual en el control se piden exámenes justamente para eso, para determinar que no esté avanzando la enfermedad. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, doctores. Les habla María Fernanda Ayala del sector norte de Guayaquil. Ante lo que me mencionaron los doctores en cuanto que la vista del ojo no se lo puede estregar, ¿qué hacer cuando a veces hay la sensación permanente que uno no puede evitar dejar de estregarse? Que le la pica vista? Mucho ¿Qué los se ojos. Puede hacer? Que le pican mucho los ojos, perfecto. Sí. Doctor, o ante una basura en los ojos. Primero tendríamos que ver en la consulta para determinar exactamente el diagnóstico, cuál es la causa
por la cual tiene tanto, tanto escozor, tanta picazón en los ojos. Usualmente se debe a conjuntivitis alérgica, son pacientes alérgicos que presentan también cuadros de conjuntivitis alérgica y eso les produce ese escozor, esa picazón intensa en los ojos. Igual hay otras causas como por ejemplo síndrome de ojo seco también, o menos comunes como que simplemente haya caído una basurita en los ojos. Por eso es importante en la consulta determinar la causa y según eso mandar el tratamiento. Hay otras medidas adicionales, como por ejemplo frío local, para tratar de bajar un poco la necesidad de rascarse los ojitos. Incluso hasta echarse agua en la cara para en lo posible no rascarse los ojos, ¿no? Para estas personas que tienen queratocono, ¿es cierto que no pueden operarse catarata? En efecto, las personas con queratocono en algún momento de su vida desarrollarán catarata y sí, se pueden operar sin ningún inconveniente. Se va a operar, obviamente, hay ciertas medidas en el cálculo del lente, sobre todo, que el cirujano debe tomar en cuenta, pero sí se puede operar sin ningún problema. ¿Que el queratocono es más común en la sierra que en las costas? En la sierra se presenta con mucha más frecuencia. Debe ser por las condiciones climáticas. Hay una propensión mayor a sufrir alergias. Y también seguramente hay una mayor herencia en lo que corresponde a queratocono en esta área, en esta zona del país, ¿no? En la costa no es tan común, no se presenta con la misma frecuencia que en la sierra. ¿Que el queratocono se puede tratar solo con gotas? No, o sea, de hecho la primera parte del tratamiento es importante si el paciente tiene, por ejemplo, conjuntivitis alérgica, tratar con gotas la conjuntivitis alérgica. Pero el principal tratamiento del queratocono en la mayoría de los casos es quirúrgico, para evitar de que siga avanzando la enfermedad. ¿Que el queratocono aparece solo en las personas mayores? De hecho, el queratocono empieza a aparecer desde que es un niño, pero es una enfermedad progresiva. En los primeros años puede ser incipiente, el paciente no darse cuenta, pero a medida que van pasando los años va manifestándose más la enfermedad, va causando más molestias. Niñez y sobre todo en la adolescencia, en donde vamos a detectar la mayor parte de los pacientes con queratocono. Y hablando un poco acerca del diagnóstico, de cuándo se puede sospechar sobre queratocono, para las personas que nos están escuchando, ¿cuál diría, doctor Alejandro, que son signos de alarma que pueden tener un paciente? Pero díganoslo justo después de esta llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama? Buenas noches, estoy hablando con Juan Velasco, desde la ciudad de Guayaquil. Mucho gusto, Juan, díganos, ¿qué podemos hacer por usted? Tenga la bondad, felicitándoles por el programa, una preguntita. Claro, claro, cuéntenos. Sí. Verá, a mí me detectaron queratocono hace casi 20 años. Ya. No he estado con tratamiento, más me pusieron lentes de contacto, pero okay. No me gustaron y, o sea, me estorbaba la vista. ¿Y cuáles serían las consecuencias si uno no se trata ni con cirugía ni con lentes? Y también qué es mejor, la cirugía o trasplante de córnea o lentes internos para tratamiento? ¿Y hasta cuántos años uno puede soportar esta enfermedad? Lo primero que preguntó el paciente fue, ¿qué pasa si no me opero? ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Si no uso los lentes de contacto? ¿Qué sucede? Eventualmente los pacientes puede progresar tanto el queratocono que se presente un hidrops corneal, que es que la córnea se le hace como una ampollita por delante, es un cuadro doloroso. O sea, la córnea deja de estar transparente, se pone opaca, se hace una ampollita por delante, duele, molesta, cae la visión mucho súbitamente
¿Se recupera eso o ya se queda permanente? Puede recuperarse. ¿Ya he visto tiempo? Sí. Pero finalmente la visión no vuelve a ser la misma, y en ese caso ya es imperativo hacer un trasplante de córnea. Pero a veces no llega a ese punto, a veces puede detenerse antes. Entonces tratar la enfermedad a tiempo, o sea, lo que él preguntaba, ¿podría evitar que eso pase? Siempre es importante diagnosticar el queratocono temprano, hacer el seguimiento e intervenir si es necesario. Entonces, como mensaje para los que están escuchando, háganse el tratamiento, porque si no lo hacen, la enfermedad sigue progresando, se producen estas opacidades corneales, se pierde la visión y ya llegan al tratamiento más avanzado, que es el trasplante corneal. O sea, buscaríamos evitarlo. Y doctor Alejandro, sobre estos pacientes que están escuchando y que dicen, ¿qué diferencias hay entre los tratamientos? El cross-linking, lente de contacto, trasplante de córnea, anillos intraestomales. ¿Qué diferencias hay? ¿Cuándo se usa uno? ¿Cuándo se usa otro? O sea, realmente el tema del queratocono es apasionante en ese aspecto. Yeah. Existen muchas alternativas terapéuticas que hace 10 años no existían, como los anillos, el cross-linking, etc. Entonces realmente depende de la experiencia del cirujano, del grado de queratocono que tenga el paciente, de la edad del paciente, para determinar cuál es el mejor tratamiento que existe para cada quien. Es decir, no es que todos los pacientes deben hacer todos los tratamientos. De repente uno va mejor que el otro y depende de cada paciente. Es más o menos así como la dieta. Una persona que es gorda necesita una dieta para bajar de peso, una persona que es delgada necesita una dieta para subir de peso. El queratocono se puede decir que tiene grados y diferentes tipos, y dependiendo del tipo que tiene, va mejor un tratamiento y dependiendo... Esto. Correcto, Jaime. En este caso necesitamos la ayuda del optómetra. Cooperamos, trabajamos en conjunto ambos, porque el optómetra puede recetar un lente de contacto rígido que va a ofrecer una mejor calidad de visión que un anteojo o un lente de contacto blando. Incluso se puede también colocar lentes de apoyo escleral, que son unos lentes más grandes y que incluso dan una mejor visión que los lentes de contacto rígidos y son de mejor tolerancia. ¿Y es importante que sea rígido o puede ser blando? No, es importante que sea rígido. El lente blando no da muy buena visión en los casos de queratocono ya más avanzado, digamos. Un lente rígido sí va a mejorar más la visión. Y en cambio ahora tenemos otro tratamiento que hemos hablado, que son los anillos intraestomales, que estoy seguro mucha la gente que nos está escuchando en sus casas posiblemente ha tenido este tratamiento o le han recomendado o han preguntado sobre ese tratamiento, los anillos intraestomales. ¿Qué son? ¿Cuándo se usan? ¿Sirven o no sirven? ¿Servirían en todos los casos? Doctor Valero, ¿cuál sería su experiencia y recomendación para la gente que nos escucha sobre este tratamiento? Realmente los anillos intracorneales en la actualidad son muchas veces el tratamiento de elección de entrada para el paciente con queratocono, sobre todo en grados que es cuando está comenzando la enfermedad. Realmente los anillos son unos implantes que se colocan en el espesor corneal. Aquí tenemos la córnea. ¿En qué parte de la córnea irían? Van en todo el espesor de la córnea. O sea, en medio de la córnea. En medio de la córnea. La córnea es delgada. Así es. Ah, son más delgados que esto. Sí, son anillos que miden micras. Entonces, escasas micras y se colocan en todo el espesor de la córnea. Ok. Entonces, al colocar el anillo, hay diferentes tipos de anillos y por eso es importante la experiencia de cada quien a la hora de ver cuál es el mejor tipo de anillo que va para cada paciente. Entonces, el anillo lo que busca es, por un lado, regularizar la córnea. Sí, porque estamos hablando que está en forma de cono. Entonces, este anillo puede hacer que vuelva a ser un poco aplana, como balón de fútbol. Claro, aplana la córnea y la hace más regular. De esa forma mejoramos la calidad visual del paciente,
También si amerita un lente de contacto, mejora la adaptación de los lentes de contacto. Ah, se pueden usar las dos, el anillo y el lente de contacto. Así es. Y se lo puede poner con un crosslinking para endurecerla un poco más. También. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Y de dónde nos llama? Jorge Gálvez, de Loja, le estoy llamando. Jorge, un saludo para toda esa Loja hermosa, donde nos escuchan muchos televidentes. Muchas Cuéntenos, gracias. ¿Qué podemos hacer por usted? Verá, yo tengo una situación. Hace unos 6 meses prácticamente me salió un hidro. Yo tengo queratocono. Y el doctor que me revisó me supo explicar de que ese hidro es interno, porque igual yo sigo manteniendo, poniéndome los lentes de contacto duros, que son rígidos, que me ayudan al queratocono. Okay. Ahora bien, el doctor me explicaba de que mi hidrops es, como es interno corneal, el momento se me puede abrir y se puede regar hacia adentro ya el líquido que tengo, y hasta ahí llegaría la enfermedad del queratocono. Okay. Marlon, ¿tú qué consejos o qué explicación le darías a Jorge? Muy bien, primero pues quisiera explicarles al público qué es el hidrops, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, la córnea, aparte de debilitarse, se hace delgadita y llega a ser segmentos de anillos, no le va a servir tampoco unos lentes de contacto. Lastimosamente, en ese punto, para conseguir mejorar la visión, lo único que le va a servir va a ser un trasplante de córnea. Y era de eso que estábamos preguntando justo cuando llegó la llamada. Correcto. ¿Cómo es el trasplante de córnea? Sobre el trasplante de córnea. ¿Cómo es el trasplante de córnea? Bueno, entonces, en el trasplante de córnea, lo que hacemos es retirar la parte central de la córnea y se coloca una córnea nueva. ¿Córnea nueva de dónde? Una córnea pues cadavérica. De un paciente que la donó, le asusta escuchar eso, pero sí, es una córnea cadavérica. Hay dos técnicas, de hecho. Antes se hacía el trasplante penetrante, en donde el espesor completo de la córnea cadavérica se ponía sobre el remanente receptor del paciente, ¿no? Que digamos, lo que se hace es como hacer un hueco completamente circular, se retira. Por ahí no se sale el ojo después. Si se hace una técnica adecuada, no tiene que salirse del ojo, okay. ¿No? Y luego se coloca la córnea donante y se la sutura, se hace una sutura, hay distintos tipos de sutura. Pero hay otra opción, hay una mejor opción ahora, que es hacer un trasplante parcial, una lamelar profunda se llama, en donde no se retira por completo la córnea del paciente receptor, sino que se retira hasta la parte, se deja las capas más profundas y asimismo se toma la córnea donante y se quita la capa más profunda y se coloca sobre eso. Es como que no se quita por completo, sino solo se coloca una tapita sobre la córnea del paciente actual. Y doctor Valero, he escuchado que cuando se habla de trasplante ya hay que hablar sobre uso crónico de esteroides, sobre uso de inmunomoduladores. O sea, un trasplante de un órgano no es algo así para tomar a la ligera, es algo que va a tener medicación por mucho tiempo. ¿Esto es así o en el ojo no es tan así? ¿Cuál ha sido su experiencia con esto? Claro, esa es la ventaja que tenemos, digamos, cuando trabajamos con la córnea. Okay. La córnea tiene un privilegio inmunológico, quiere decir de que la córnea no produce un rechazo de la misma manera como lo puede producir otro órgano. Sí puede haber rechazos, pero no necesita el paciente de medicamentos tomados a largo plazo, como el caso de un trasplante de riñón, por ejemplo, sino simplemente muchas veces el tratamiento con gotas es suficiente para que no haya ningún tipo de rechazo y el paciente pueda vivir con su córnea nueva toda la vida. Ya, y muchas gracias por toda su experiencia sobre estas patologías, por hablarnos un poco sobre trasplante de córnea, por decirnos lo importante que es no frotarse los ojos y haber compartido también sobre cómo los anillos intraostomales, el cross-linking,
está teniendo, y el uso de lentes de contacto líquidos es parte del tratamiento, donde estos pacientes que nos escuchan saben que ya tienen que ir donde el oftalmólogo para poder tener el tratamiento oportuno y temprano. Síganos viendo en este programa Viva Mejor, especialmente de 7 de la noche a 8 de la noche, todos los días de lunes a viernes, y síganos por las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, por Viva Mejor TV. Siempre un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todos.